La lonja vieja de Barbate ha acogido este viernes 29 de noviembre la sesión de constitución del Pacto de Sostenibilidad de la Costa Gaditana, un proyecto que, bajo el paraguas de la Diputación Provincial, tratará de crear una unión entre todos los municipios costeros de la provincia de Cádiz para la protección y mejor gestión de la costa gaditana. Irene García, presidenta de la Diputación, ha sido la encargada de presidir esta sesión constitutiva en la que ha asegurado que este pacto tiene que contar con la voluntad política de todos sus integrantes para proteger uno de los principales atractivos de la provincia. Que no venimos a convertirnos en un organismo, un ente o un acuerdo de presión, sino de cumplimiento de nuestras propias obligaciones, las que nos confiere de manera legislativa a todos los ayuntamientos y que en ese sentido hay muchas de formas concretas que podemos poner sobre un papel. Lo hacemos también de manera interna, interna desde el punto de vista en el que lo que pretendemos es que haya planificación. Creo que no hay ninguna buena gestión pública. Si no hay una planificación seria... Miguel Molina, alcalde de Barbate, hizo de anfitrión en este encuentro y puso de manifiesto uno de los principales problemas que sufren no solo la provincia de Cádiz, sino todo el planeta, como es la contaminación por plásticos. Y lo que también tenemos muy claro es que tenemos que eliminar los plásticos y tenemos que eliminar todo lo que contamina. Eso se elimina fácilmente con una legislación que lo, que lo vaya empezando a prohibir. Es que no podemos seguir contaminando nuestros mares, no podemos seguir contaminando nuestra tierra. Con elementos perjudiciales. Si todos, cuando hemos sido más, más jóvenes, hemos visto cómo hemos sido más ecologistas cuando éramos más jóvenes. Utilizamos el papel de estraza para cualquier tipo de cosas. Utilizamos antes lo que era las botellas para cualquier cosa, las la botellas de vidrio, luego las volvíamos a reciclar. Si éramos mucho más ecológicos cuando éramos más jóvenes que hoy en día. En esta reunión también ha estado presente el Ayuntamiento de Conil en la figura de su delegado de Medio Ambiente, David Tamayo que ha afirmado que su municipio será muy activo en las propuestas para este pacto y una de las primeras que pondrá sobre la mesa es la necesidad de acabar con el alga invasora. Hay algo primordial, que yo creo que es algo unitario, y es el tema también de las algas invasoras, la alga invasora, ¿no? Ya el alcalde de Conil, que también es concejal de pesca en nuestro ayuntamiento, ha estado pues reivindicando ya a las distintas administraciones a que pongan ya solución a este tema, porque sin duda alguna no solo afecta al sector turístico, sino también que está afectando eh, algo muy importante, porque al fin y al cabo eh, las playas se pueden limpiar, ¿no? Pero sí es verdad que que tantos pescadores y pescadoras de la localidad de Conil están, se están viendo afectados ¿no? por este gran problema, no solo de Conil, sino de todo el litoral. Y si la cosa sigue así, pues tendremos toda la costa andaluza bueno, entrenada con esta alga, que como digo es eh, perjudicial para, para los vecinos y vecinas, para el turismo y lo más importante también para el sector pesquero. Desde la Diputación Provincial también han insistido en que los ayuntamientos tienen que promover iniciativas para educar y concienciar a la población.